Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hablar y a dar más que información, como hicimos en el otro vídeo, confirmación de información de lo que se ha ido barruntando y comentando en las últimas semanas, en los últimos días, al respecto de una futbolista de la cual se ha hablado bastante en lo que son, pues bueno, el entorno aficionado, ¿no?, del Real Madrid femenino. Y como también os dije en el vídeo anterior, pues obviamente hasta que no tuviéramos algún tipo de confirmación por parte de, bueno, gente que nos comunicara información relacionada con el Real Madrid a nosotros de manera directa, no íbamos a decir nada al respecto de ciertas jugadoras. Pero en la tarde de ayer supimos algo y lo vamos a decir, ¿vale? Como digo y reitero, al final es confirmar información, ¿vale? Aquí, y vuelvo a decirlo para los sensibles, no es un canal de noticias, de información o exclusivas o nada de esto, ¿de acuerdo? Nosotros si tenemos algo lo vamos a decir y si no, pues nos callamos y ya está. El otro día os dije que no tenía ni idea de qué iba a pasar con Keira Hanraoui, al igual que sí sabía lo que iba a pasar con las distintas jugadoras españolas que os mencioné, lo que me habían comentado al respecto, o lo que nos habían comentado, para ser más exactos, a este canal, ¿vale? Con respecto a Keira hay novedades, y novedades positivas. Keira va a jugar la próxima temporada en el Real Madrid femenino, saliéndose un poquito de ese punto o línea de jugadoras españolas. Sería la primera jugadora foránea junto a Melanie Gerard, la guardameta del Betis, que también, como ha comentado por ejemplo Arantxa Rodríguez o distintos medios, pues va a ser la que compita con Misa Rodríguez, ¿vale? Y en el caso de Keira, pues va a ser una de las jugadoras importantes dentro del medio del campo del Real Madrid. Aquí, en esta cuestión, no quería decir nada, entre otras cosas, porque no sabía nada confirmado, pero al principio, hace un tiempo, como que todo estaba hecho, parecía ser, luego daba la sensación de que estaba un poco todo frío, y parece ser que finalmente, lo dicho, Keira Hanraoui va a jugar en el Real Madrid. Me parece un buen movimiento, es verdad que no tiene toda, digamos, una proyección de muchos años en el Real Madrid y que creo que habría que fichar más jugadoras foráneas con experiencia, aglutinar, mezclar jugadoras españolas con jugadoras extranjeras con experiencia, pero creo que es un buen movimiento de una jugadora que puede jugar en distintas zonas del medio del campo y de tres cuartos. Y me parece una futbolista que nos va a dar un empuje físico que creo que el Real Madrid en esa zona lo necesita. Termina contrato, como sabéis, y llegaría a coste cero, se negociaría su contrato. Y de esta manera, una jugadora que ha sido importante en su momento en el Barça y que últimamente ha vuelto a jugar con el conjunto de Lluís Cortés, pues llegaría al Real Madrid, veremos si de David Aznar o de otro entrenador. Cuando tengamos más cuestiones al respecto de un posible futuro técnico, en caso de que nos siga David Aznar lo diremos, en caso también de que tengamos alguna información en forma de confirmación o alguna información nueva en torno a alguna futbolista también lo diremos, pero lo dicho, aquí lo importante es confirmar que Keira Hanraoui será nueva jugadora del Real Madrid la próxima temporada, lo cual creo que es subir el nivel del equipo. ¿Que se podría subir más? Sí. Pero creo que es un movimiento interesante de una jugadora que ha gastado muchas camisetas como futbolista a nivel continental, con el Olympique de Lyon, con el PSG, con el Barça. Me parece una buena incorporación y vamos a ver si el Real Madrid trabaja más en esta línea o sigue trabajando directamente con el producto nacional. Lo iremos contando aquí en Madridismo al Día. Por cierto, veo que seguimos aumentando los participantes del sorteo de los 3.000 suscriptores. Para conseguir una camiseta oficial del Real Madrid, tenéis que obviamente suscribiros, dejar el comentario en el vídeo del sorteo o en el vídeo tráiler que aparezca en Real Madrid, en Madridismo al Día, y de esa manera podréis entrar en el sorteo de una camiseta oficial del Real Madrid. Y, por cierto, también importante, tenéis que vivir en España, ojalá pudiéramos enviaros la camiseta a cualquier lugar del mundo, pero tiene que ser por una cuestión logística a personas que vivan en el territorio nacional, incluido Canarias o Islas Baleares. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.